O comience cuando compartimos pantalla, ¿no es cierto? Sí, yo la hizo cuando ¿Qué comparto. pasó? Tú me avisas ahí. Sí. Bueno, vamos. Profesores, como siempre, recordamos, por favor, en esta primera parte, pueden dejar encendidos sus micrófonos porque vamos a hacer una pequeña introducción. Y luego la introducción, donde va a participar Rodrigo Villaseca también, apagamos los micrófonos para que la charla salga lo más fluida y sin interrupciones posibles. Vamos a la presentación. Primero que todo, muchachos, muy buenas noches, profesores, colegas, a todos los que están hoy día a través de la plataforma de Zoom. Y también por el canal de YouTube, le extendemos un gran abrazo. Hoy día estamos con una de las leyendas y de los profesores de profesores de la preparación física del fútbol chileno, con el profesor Armando Aravena, con una trayectoria envidiable, una gran trayectoria, más de 50 años en la actividad. Desde el punto de vista deportivo, la selección chilena, Colo-Colo en el 76, Ñublense en el 77, donde no estuvo, pero. Universidad Católica en el 78, O'Higgins en el 79, Unión Española en el 80, O'Higgins nuevamente en el 81, Rangers en el 83, Unión Española entre el 84 y el 85, 86 Everton, después en el 86 y 87 en Palestino con una gran campaña. Luego le tocó su turno de pasar a la selección con un escudero inseparable con el profesor Orlando Aravena entre el 87 y el 89. Para luego en el 96 trabajar en Palestino nuevamente y terminar en Santiago Morning en el 2006. Desde el punto de vista del área académica, fue uno de los fundadores en el año 97 de la gente que impulsó el INAFA hasta el año 2010. Y también en el físico, profesor por muchos años de la cátedra de fútbol, hasta hace muy poco. Un profe integral, un profe que ha estado en todas las áreas, tanto académicas como deportivas, a todos los niveles, como lo acabamos de ver en su gran currículum, y de los profesores de profesores, como le dije hace algunos momentos. El profe Armando Aravena, Rodrigo Villaseca, hoy día nos va a acompañar también para un homenaje que le queremos hacer hoy día antes de empezar la charla, de sus colegas, de los que hemos agarrado o tomado de su agremiación o de su, usted fue el precursor de lo que es hoy día APFU, así que también es tremendamente importante y hoy día queremos hacerle un pequeño homenaje, si bien es cierto desde el punto de vista digital, ojalá lo podamos hacer presencialmente en algún momento, pero sentíamos que era importante homenajearlo hoy día, profe. Rodrigo. Muchas Gracias, gracias. Cristóbal. Buenas noches a todos mis colegas de APFU. Bien corto, pero quiero tratar de manifestarle algunas palabras al profesor Armando. La verdad es que hoy no es un día normal, hoy expone la leyenda del fútbol nacional. Es muy difícil construir el futuro y saber bien qué pasa en el presente si no sabemos con certeza cuál es nuestra historia. Y el profesor Armando es parte de nuestra historia, de nuestra génesis, de la actividad que nosotros desarrollamos en el día a día. Unas palabras de agradecimiento, profesor, de todos los estudiantes suyos del físico o de otras casas de estudio. Porque no solo su academia se extendió en el físico, sino que a distintos profesionales. Muy agradecido, y seguramente mi pensamiento también es colectivo, de que no solo se redujo a la transferencia del conocimiento académico, sino que también a la transferencia de lo valórico. Un abrazo grande, profesor, lo queremos mucho, lo valoramos mucho, y usted es parte de nuestra historia. Profe, seguimos con la sorpresa. Tuvimos ahí un alumno suyo, Rodrigo, quería participar hoy día y darle unas palabras. Y también tenemos una persona importante en su carrera, que fueron compañeros de muchas batallas, que hoy día quiso dejarle un mensaje con nosotros. Aquí está, el gran León ¿Qué las tengo. tengo? ¿Qué calidad, oye? Compañero de tantas batallas, pero que se encuentre muy bien. Fue un placer trabajar con usted.
persona humilde, sencillo, gran profesor, ha sido de los mejores que yo he tenido. Profe, tanto tiempo que nos vemos, a ver si en algún momento nos topamos. Le mando un tremendo abrazo y espero que se encuentre muy bien. Qué bueno. También ha querido dejar un saludo muy grande para usted, uno de compañeros de grandes batallas, Unión Española, la selección, capitán en algún momento de la selección que usted estuvo al mando ahí con el profe Orlando Aravena. Así que, profe, este sencillo homenaje no termina ahora, sino que va a ser después de la charla, un presente que le queremos entregar, así que así damos inicio hoy día a su conferencia, puede empezar a compartir pantalla y de verdad, profe, un honor para nosotros hoy día tenerlo aquí con nosotros. Es un agrado, Cristóbal, acá. Bueno, profe, puede compartir pantalla cuando lo desee. Éxito. Gracias. A ver, ¿cómo hacemos aquí con esta cosita? Grande. A ver ahí. Profe, vaya a la primera diapositiva y haga clic derecho, una vez. Sí. Y seguramente ahí le da la opción de hacerlo como presentación. Si no, profe, arriba, dice sí. Insertar. Arriba de insertar, tal, un poco más arriba, más arriba. ¡Ay, ay, la pinta de regalo, profe! Ahí, chuta. Arriba de insertar, insertar, arribita, usted comparte pantalla. A ver, insertar, a ver, mire qué. Insertar arribita y como una flechita arriba de insertar. Siga subiendo. Arriba hasta insertar. Hay una flechita. ¿Ya? Ahí, al lado, ahí. No, al ladito. Ahí, clic. Clic. Ahí está. Bueno, antes que nada, estimados amigos. Muchas gracias por la presentación de Cristóbal, como también la de Rodrigo Yaseca, ¿no? Quiero comenzar esta charla presentando mi escuela universitaria donde yo estudié y donde estudiaron varios colegas que después fueron distinguidos profesores de educación física y también excelentes preparadores físicos durante mucho tiempo y que aún algunos están vigentes, ¿no? Nuestra escuela universitaria era un instituto de la Universidad de Chile. Ahí se ve la imagen, la casa antigua ya donde nosotros estudiamos y seguramente algunos de los colegas alcanzaron a estudiar en esa casa. Y también está la insignia de nuestro físico en ese entonces, ¿no? Esta era la escuela de el Instituto de Educación Física y Técnica de la Universidad de Chile. Era la única escuela universitaria que había en el país en ese entonces y también en Sudamérica, salvo Argentina, que también paralelamente se creó por ahí por los años 1910 aproximadamente el Instituto de Educación Física de Argentina, ¿no? Yo estudié la carrera de Educación Física ya en este organismo, ya. También con el tiempo hice la carrera de docente en el físico allá, partiendo de lo más mínimo allá, bajo las órdenes de don Gustavo Greff, ya, que fue nuestro mentor, nuestro tutor al respecto acá. Entonces, él nos formó desde lo más mínimo allá hasta llegar a ser un buen profesor de educación física, un buen profesor de fútbol y después un buen preparador físico. Ahí hice mi carrera ya, mientras era estudiante ya fui jugador de fútbol de la selección allá, y después fui entrenador y de las selecciones del físico en el ambiente universitario, ¿sí? Y fui docente del físico prácticamente hasta el año 2010, ¿sí?
ex-docente. También fui docente de INAF y creo que soy histórico en INAF porque cuando se formó INAF yo ya me integré al pool de profesores de educación física y allá en INAF me tocó crear la malla curricular en el área de la condición física, la COF como le llamaban acá. También fui docente en la Federación de Fútbol que tenía una comisión técnica y de ahí derivaba una dirección de curso que dirigieron varios entrenadores, esa formación de entrenadores antigua ya. Y ahí me tocó también trabajar en muchos cursos ya a nivel de iniciadores deportivos, de monitores deportivos y de entrenadores deportivos. Y también, como ustedes muy bien lo dijeron al inicio, ya fui preparador físico de varios clubes del fútbol profesional y de la selección, que fue la parte más importante que tuve aquí al respecto. Cuando me preguntaron ustedes, oye, ¿qué podía hablar yo al respecto ya sobre el tema de la condición física o del entrenamiento de jugadores acá? No se me ocurrió otra cosa en ese momento de tener una mirada antropológica del desarrollo de la preparación física en el fútbol, ¿ya? Y para esto me organicé de tal manera en que va a haber una introducción allá en la cual hay unos propósitos, objetivos, recuerdos, homenajes, clubes, jugadores, modelo, mentor, casos, ¿no? Y naturalmente que el propósito de esta charla no es nada más que invitarlos a todos ustedes en una mirada al futuro. Hace muchos años atrás hubo una película que dice Volviendo al futuro. Aquí me gustaría que me acompañaran en volver al pasado, ¿no? Ese es el propósito. Y naturalmente que acá yo inventé una máxima, oye, en el sentido de que quien desconoce la historia se desconoce a sí mismo, porque detrás de cada uno de nosotros, de cada preparador físico, hay una historia familiar, escolar, de manera que esto sirve para que se vaya edificando también el futuro. Y acá naturalmente hubo muchos precursores allá que nos fueron pavimentando el camino a nosotros que éramos jóvenes en ese entonces acá, que éramos los continuadores, y ahora están esta nueva camada de preparadores físicos que son los que van creando diferentes cosas, que son los que van innovando, son los innovadores en este momento acá, ¿ya? Entonces, vamos a ir haciendo una pasada de cómo comencé yo. A lo mejor mi intención por estar en el fútbol fue en el barrio. Yo vivía en un barrio muy humilde allá del sector de Recoleta, Salto allá, y quise poner esta foto porque en aquel entonces ya me gustaba jugar a la pelota desde niño en el barrio allá, en las calles que no estaban pavimentadas, y yo creo que ahí se fue gestando ya un futuro profesor y un futuro preparador físico. Ahí en esa foto, si ustedes ven, estamos todos a pata pelada ya, esperando al rival, que también eran niños que jugaban igual que nosotros, a pata pelada, con uniforme a lo mejor de adulto, ¿ya? Y de ahí ya pasé a la educación secundaria, humanidades se llamaban antes, ¿ya? Ahí estoy en esa foto de chiquitito ya con 10, 11 años ya, y llegar a ser universitario. Imagínate ser universitario viniendo de un barrio humilde allá en que la gente ya te miraba con un poquito de admiración. Mira, ahí va el profesor que es universitario, más encima la familia de uno que estaba orgullosa de que uno de sus hijos fuera universitario en ese entonces, ¿ya? Mi relación con el fútbol también, esta foto es del año 69. No sé si ustedes recuerdan acá cuando se realizaban en aquel entonces los octogonales, donde venían equipos europeos, equipos latinos y también equipos nacionales. Entonces esa foto la tomé yo el año 69, cuando estaba entrenando en el Colegio San Ignacio Santos de Brasil, que era uno de los equipos que venía ese octogonal.
ya estaba casado y tenía ese primer hijo ya que tenía menos de un año y tuve la suerte de sacarle una foto a Pelé, ¿ya? Gran figura que todavía se maneja al respecto. Esta foto yo la he puesto también, ¿de qué manera nosotros, profesores, ya podemos tocar a lo mejor o darle el puntapié inicial a alguna figurita que después van a llegar a ser grandes figuras, ¿no? Paralelamente a mi trabajo como profesor en la universidad, como trabajador en el club de fútbol, en la preparación física, también hacía clase yo hacía clase de educación física y era entrenador también de algunas selecciones escolares. Y el año 69 ya estaba terminando su estudio de educación media, ya este niño jovencito que está allá en esa foto antigua, que es ese Manuel Pellegrini, que ahora es una gran figura. Entonces, cuando él era jovencito, siempre me decía, profesor, ¿cuándo nos va a mandar a algún club para que nos probemos, para ver si y nos comparamos con otros jóvenes y podemos seguir en el fútbol? Ya, los mandé a italianos, a dos, y el entrenador de la época, que era José Santuaria, le dijo, muchacho, vayan a otro club, porque aquí no hay niños con muchos valores allá, y a veces se sustraen cosas de los niños allá que vienen con indumentaria mejor y todo. Lo mandé a la Chile y afortunadamente ahí don José Pepe Ruiz le dio la posibilidad de quedar en el equipo y hizo todo su juego en la juvenil allá como jugador, ¿ya? Y después pasó a primera edición donde jugó un par de años, incluso fue hasta seleccionado. Pero era tal el grado de interés de Manuel allá que se quedaba viendo los entrenamientos de juveniles y del primer equipo. En esa época entrenaba el Zorrito Álamo con don Gustavo Gref, ¿ya? Así que por eso lo hago notar ahí, de qué manera nosotros como profesores de repente tocamos a alguien que a lo mejor va a ser muy grande, como a mí me tocó tocar a muchos profesores de educación física que llegaron también al fútbol profesional. Club y selecciones, acá yo manejé, cuando yo llegué al fútbol profesional en el año 66, tenía 24 años aproximadamente, ¿ya? Y estaba trabajando en el físico y llegó un entrenador de fútbol. Así llegan a veces los preparadores físicos al fútbol profesional, por un entrenador, por un amigo, por un dirigente o por un profesor allá que a lo mejor te orienta al respecto. Entonces, en ese entonces yo dirigía, me fue a buscar don Salvador Biondi, ¿ya? Que era un entrenador argentino, que ya estaba dirigiendo ese equipo, y don Gustavo Gref le dijo, allá en la oficina está el señor que usted busca allá. Así que me llevaba el italiano allá y me hice cargo de ese equipo allá donde yo era jovencito en relación con muchos jugadores que estaban en ese instante integrando a ese equipo. Ahí está Hugo Elli, Toño Vargas, Francisco Nietzsche, Fidel Zuleta, que lamentablemente ya supe que había fallecido hace unos días atrás, ¿ya? Después, ahí estuve como dos años en Audite Italiano. Después pasé a Unión Calera el año 68, ¿ya? Donde hice una campaña defendiendo ese equipo hasta las últimas, ya, y logré salvarlo del descenso porque terminé siendo entrenador de ese equipo yo. Así que tengo un buen recuerdo de mi temporada cuando fui entrenador también del fútbol profesional. Aquí hay unos recuerdos también de la Copa América del año 87, donde estamos jugando contra Colombia ya, y donde hicimos un buen partido, ganamos ya. Y ahí está también una escena de un partido cuando brasileño. Y acá hay una cosa que quedó para la historia ya. Cuando se le ganó a Brasil, oye, con un resultado bastante amplio ya, con dos goles de Basay y Letelier, ¿ya? En este momento todavía estoy en la introducción. Estos son todos los equipos que usted mencionaba, estimado amigo Cristóbal, allá. Y detrás de cada equipo había una historia que seguramente los preparadores físicos también se van un tiempito para conocer cuál es la realidad, cómo nació ese equipo, qué es lo que hace, infraestructura, dirigente, etcétera. Cada uno de esos equipos tiene una historia, ¿ya?
una historia también en mi relación con diferentes tipos de entrenadores, algunos entrenadores que se manejaban solamente, oye, muy bien dentro de la 110 por 72, como decía un amigo ahí, que es la cancha ya, pero saliendo de la cancha no tenía muchas competencias como las que tienen ahora los entrenadores. Hace poco veíamos a Ivo Asay, que tiene un amplio conocimiento de lo que significa, oye, la medicina deportiva, la sociología, la psicología y otras ciencias más que surgieron con el tiempo y formaron lo que ahora es ciencias de la actividad física y el deporte. Entonces, todos esos clubes que yo pasé dejaron en mí una historia y reconozco también hoy que me permitió ir formándome gradualmente como preparador físico. Cuando yo empecé a trabajar en el fútbol, éramos demasiado empíricos, no teníamos tantos recursos ni medios ahí al respecto, y ahí teníamos que trabajar mucho con la creatividad, ¿ya? Pero con el tiempo ya fuimos aprendiendo muchas cosas ahí al respecto sobre la preparación física y fue siendo cada día más lógico nuestro trabajo, ¿ya? Siguiendo con esta introducción, ya todavía no llegaba a la parte más importante que interesa ya. Nosotros nos manejábamos mucho allá viendo el día lunes allá, tal vez con una cosa, con una parte de nuestro ego allá al respecto, leyendo diarios, revistas y todo, que se hablaban de nuestros equipos al respecto. Ahí ven una serie de diarios, de revistas. La revista Estadio, que duró casi 40 años, desde el 40 hasta el 80 duró. Ahí aparecen varias, Don Balón, revistas que se manejaban en el entonces ya, la revista Estadio Deporte Total, la revista Vea, que también tenía un suplemento deportivo, y así. Y una revista de niños también, que empezaron a utilizar nombres de algunos jugadores destacados, ¿no? Aquí quiero hacer un pequeño homenaje a un gran profesor que yo tuve, que fue don Gustavo Grell, que lo voy a nombrar en muchas ocasiones, ya, en la cual gracias a la intención de algunos colegas, se le hace un homenaje todos los años en el físico. Y se le construyó una pequeña, no sé si puede ser un monolito podría ser allí, y en esa foto hay varios colegas, está el Pollito Díaz, que fue nuestro secretario en ANECOF, que era la otra organización que acogía a los preparadores físicos, ¿ya? Hay otros colegas ya, profesores de educación física, ahí está Raúl Gajardo, está Lucho Saavedra, Alejandro Guzmán, que trabajó en Cobreloa, estoy yo, está Luis Veneda y está Mario Flores, que también fue un colaborador nuestro en la otra organización. Recuerdo también hoy homenaje, ahí en esa foto estamos en el curso nacional de entrenadores allá con el señor Venega, don Gustavo Gret, don Luis Rodríguez, papá de Ricardo Rodríguez, también preparador físico muy bueno, y quién les habla. Un recuerdo de ahí, una fotografía también hoy de mi pasada por la selección allá, donde viajamos por muchos países. Y ahí también hoy le agradezco mucho al fútbol porque amplió mi cultura al respecto al viajar por 30 o 40 países acá, algunos repetíamos. A Europa fuimos varias veces, ya a Norteamérica también fuimos varias veces ahí a jugar con la selección de Estados Unidos, después con Canadá y después en Sudamérica, que jugamos muchos partidos tanto amistosos o también de con clubes eliminatorios. Bueno, Honduras, Paraguay, es decir, casi todos los países latinoamericanos. ¿Ya? Como estamos hablando de antropología, también hoy no podemos dejar al margen la forma en que nosotros viajamos, ¿ya? Esos viajes interminables cuando viajábamos a Temuco, a Iquique o a Antofagasta cuando estaban en primera división, ya, o a La Serena, y que a veces quedaban en Pana, en La Pampa, a veces llegábamos llenos de polvo, etc. ¿Ya? ¿A quién,
¿Quién también no viajó en tren? A mí me tocó muchas veces viajar con Palestino, con Colo Colo, incluso cuando estuvimos en viaje en tren hacia el sur, ¿ya? Viajar en la noche, llegar de madrugada o en la mañana ya, y prepararse para descansar, desayunar, y después ir a hacer algunos movimientos previo al partido del otro día, del día domingo. Hasta que llegó cierta comodidad y empezamos a viajar. A mí, cuando estuve en Santiago Morning, me tocó viajar ya por primera vez en avión, ya hacia otra latitud. Si ustedes se fijan, los aviones eran convencionales, a hélice, ya no como ahora que son los aviones modernos, allá turbinas y todo eso. Aquí ya empezamos a entrar un poco en materia, ¿no? Siendo académico del físico y ya acercándonos un poquito a la creación de ANECOP, por ahí por los años 1990 aproximadamente, se nos ocurrió con el profesor Raúl Gajardo hacer una división de lo que había sido el fútbol en la parte más que nada institucional, de organización de institución y todo acá. Y prácticamente decidimos ubicar el fútbol desde el año 30 hasta la actualidad, ¿no? Naturalmente que acá prescindimos nosotros de antecedentes, por ejemplo, de los primeros hombres en la tierra, ya que tenían que prepararse para su sustento, para luchar con animales o contra otros tribus, ya después pasar por la época de la romana, eso, la época de los griegos, de los romanos, que también dieron algunos antecedentes para nuestra actividad física, con los famosos Spartans, ¿se acuerdan ustedes? El Spartan griego, el Spartan romano, etc. Y decidimos iniciar esta separación en épocas acá prácticamente del año 30, porque ahí ya empezó a gestarse ya el profesionalismo, y aquí hay un hito bien importante porque el año 30 fue la primera vez que Chile iba invitado a un mundial de fútbol que se hizo en Uruguay, ¿ya? Ese es un hito importante. Y otro de los hitos que hubo también ahí, que por ahí por el año 33 comenzó a manejarse el fútbol profesional ya, con 8 equipos en una primera liga, y después fueron 12 equipos, que de la mayoría de los equipos que hoy día existen en el fútbol chileno, ¿ya? ¿Qué se hacía en ese entonces? Esa era una de las preguntas que siempre nos llamó la atención a nosotros y a los viejos a los cuales le hacíamos la consulta. ¿Qué se hacían en esa época ahí del 30 al 40, ya cuando se estaba jugando fútbol profesional? Muchas veces quien hacía la actividad era el entrenador, unas cuantas vueltas a la cancha, unos movimientos gimnásticos, otras veces era un dirigente, otras veces era un profesor de gimnasia, como se llamaban en la época y todo. Y la actividad prácticamente se remitía a eso, solamente correr la cancha unos cuantos momentos, y vamos jugando ya 2 o 3 veces a la semana que se preparaban para jugar el día domingo. ¿Por qué le pusimos época intuitiva? Porque no se sabía, al menos en esa época, a diferencia de Europa, que a lo mejor estaba más adelantado, ¿qué se hacía? Entonces cada uno trataba de inventar algunas cosas que creía a lo mejor que eran positivas para entrenar jugadores. Pero ahí, casi al terminar esa década, ya viene lo que nosotros llamamos época artesanal, en la cual ya por ahí por los años 40 llegó un entrenador, Francisco Plasco se llamaba, ¿ya? Quien traía ya algunas nociones más o menos de organización de un entrenamiento para jugadores. Él en esa época dirigió a Colo Colo y fue invicto ahí por los años 40 al respecto en ese campeonato. El año 40-50, por allí tenemos un tema importante también hoy al respecto, ¿ya? Estoy basándome un poquito en una ayuda de memoria al respecto al tiempo. Aquí ya en esa época que le llamamos artesanal, debido a que ya llegó un entrenador con ciertos elementos ya para trabajar el entrenamiento deportivo ya,
también aparecen algunos entrenadores ya profesores de educación física. En esa época empiezan a aparecer varios profesores que estudiaron en la escuela normal y que fueron también base para dirigir equipos. Allá me acuerdo de Pedro Morales, me acuerdo de otras personas más, Negro Gárate, y varios otros entrenadores allá que también fueron a trabajar al exterior, Rolando Torino, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Acá ya con la llegada, como decía yo, de los extranjeros, y don Luis Tirado a propósito escribió un libro muy importante sobre entrenamiento del fútbol. ¿Ya? ¿Quién hacía ya la actividad en esta época? En esta época ya empiezan a aparecer algunos profesores de educación física ya, don Gustavo Grevia fue ayudante de don Lucho Tirado y después él se quedó a cargo de la cátedra de fútbol por ahí por los años 43, 44 aproximadamente, ¿no? Entonces él ya empieza a crear algunas formas de trabajo en la condición física del jugador de fútbol, cosa que también él aprendía en la universidad. ¿Ya? ¿Qué se hacía allá? Bueno, generalmente se hacía gimnasia muchas veces que venía de la metodología de entrenamiento de los atletas, ¿eh? Formación o preparación física del jugador en base al atletismo, un libro que nos llegó a nuestras manos allá de un señor español aquí, ¿ya? Después, en el año 50, 60 ya hablamos de una época prepedagógica. ¿Por qué ya? Ya se habían sumado algunos preparadores físicos ya que empezaron también a influir un poquito en el mejoramiento del desarrollo de la condición física. ¿Ya? Antiguamente era muy, como te dijera, no dejaban a veces los entrenadores de que los preparadores físicos tomaran la pelota. Sin embargo, por ahí en esos años allá nos contaba Kil Ortega, que ya Kil Ortega también un gran preparador físico, que en esa época ya estaba inventando algunas situaciones con balón allá como un elemento de distracción para el jugador de fútbol para que hiciera bien su trabajo físico. En esa época prepedagógica o pedagógica, no, en la época prepedagógica, como te digo, ahí ya hay un hecho importantísimo. Porque el año 58, gracias a la gestión de Fernando Riera, que ya era un jugador que había actuado en Portugal y en Francia, conoció a un maestro que también trabajaba en el fútbol que se llamaba Gabriel Anó, y lo convenció para que viniera a Chile y se creó por ahí por el año 58 el primer curso de entrenadores de fútbol, en la cual también hubo varios profesores de educación física que hicieron ese curso. ¿Ya? Y ahí ya aparece para nosotros esa famosa sigla que todos los colegas conocen, que es el BARF, velocidad, ADRE significa coordinación, fuerza, resistencia. Y después, en base a esas cualidades físicas, se fue edificando ya todo un entrenamiento con metodologías diferentes al respecto. Época prepedagógica ya, donde había ya una organización del entrenamiento ya, según lo que nos contaba don Gustavo, y todos los colegas que en esa época ya participaban allá. Después viene una época importante para mí, especialmente, oye, que fue la época pedagógica, ¿ya? Porque gracias a lo que yo conocí en la universidad ya y la metodología que se empleaba, los cambios que empezaban a ver también en todo el tema de la motricidad humana, comencé ya a aprender un poquito más de lo que era el tema del entrenamiento, ¿ya? Igualmente habían discusiones enormes entre los teóricos y los prácticos, ¿no? Pero después ya se fueron juntando esas dos miradas en cuanto a lo que era el entrenamiento.
¿quiénes hacían el trabajo? Ya en esa época, ya sumado a los existentes, el profesor Gray, Navarro, Quil Ortega, Pelarreyes y otros que habían estado por ahí por los años antes del 60, ya empezamos a aparecer nuevos o jóvenes preparadores físicos, como por ejemplo Gastón Moraga, que ahora reside en Colombia, Luis Lillo, que falleció hace un tiempo atrás, por eso quería hacer un homenaje a Sergio Lillo, a don Gustavo, y hace poco a este amigo que falleció hace poquito en México, ¿no? Entonces ahí aparecen Solina, también apareció, y otros elementos ya. Ahí ya comienza un poquito para nosotros a trabajar un poco más racional la preparación física, ¿no? Como bien le decía, aparecieron elementos como el BARF acá, ¿ya? Y sumado a eso empezaron a aparecer otros conceptos allá relacionados con la flexibilidad, la coordinación, la resistencia. En esa época era la reina de del trabajo físico, ¿ya? El plan semanal ya era casi de 4 o 5 días a la semana ya, más el día domingo, que era el día del juego. Ahí se hablaba mucho ya de cómo preparar durante el año a los jugadores. Se hablaba de pretemporada, temporada y término de temporada y al respecto, ¿ya? Después pasamos a una época del 70 al 80, que es una época precientífica hoy. En esta época ya hay un aporte de la ciencia del deporte y la tecnología en el entrenamiento, y empiezan a haber algunos elementos ya al respecto para el trabajo allá. Por ahí hace poco mostraban ahí los trineos con carga, los paracaídas empiezan a aparecer por esa época también, ¿ya? En cuanto a elementos, recursos para trabajar la condición física, ¿no? Y todos esos ramos que nosotros aprendimos en la universidad fueron cambiando ya. Por ejemplo, la anatomía y la física dieron paso allá a todo lo que significa la biomecánica, la química, la bioenergética y las matemáticas, ya a todo el tema ahí de gráfico y de estudios estadísticos que hacen los colegas también aquí. Ya hay un cambio en lo conceptual, en los procedimientos, ya los colegas ya empiezan a salir afuera, ya. Y creo que en esta época del 70 y al 80 ya se suman un montón de jóvenes que ya perduran en el tiempo, o otros ya fueron por otros caminos, ya universitarios, a lo mejor académicos acá. Pero ya en esa época del 70 al 80 ya seguramente aparecieron los, si no me equivoco, los Rodoni, los Yarzun, ahí aparecieron el Chico Canessa, ya el Ítalo Traverso y un montón de otros colegas también que empezaron a enriquecer, digamos, los clubes con su presencia también y con todos los conceptos y procedimientos que ya habían adquirido anteriormente aquí. Aquí ya el fútbol se hace un poco más cercano casi a la profesionalización. 80-90 ya, época científica le llamamos nosotros, ya donde la ciencia ya empieza a tomar un papel re importante ya. Se crean incluso cursos allá de ciencias aplicadas al deporte, al fútbol especialmente también, ya. Y también empiezan a manejarse una serie de temas relacionados con la actividad física y el deporte. Aquí ya la modernidad llegó a pasos acelerados allá. Hubo tremendos cambios en todo tipo de cosas. Ya Lucho Valenzuela en sus primeras intervenciones nos hablaba ya de cambios que empezó a tener el fútbol ahí al respecto, gracias a la ciencia y ahora a la neurociencia, como se llama ahora al respecto.
que han ido ampliando los conocimientos de los jóvenes preparadores físicos, que son los innovadores en este momento acá, ¿ya? En el año, época científica, también hay un hito importante, porque como lo decían por ahí anteriormente, por ahí por el año 97, se creó a instancia del gobierno, ¿ya?, una institución. El gobierno pidió de que se formara una comisión por gente dirigente del fútbol, médicos, entrenadores y otros. Lamentablemente en esa época no nos invitaron a nosotros en esa comisión ahí para plantear cosas del fútbol, porque siempre se hablaba de las crisis del fútbol, por qué el fútbol chileno no iba siempre a los mundiales, por qué los equipos nunca llegaban a jugar finales, etc. Y se creó entonces el Instituto Nacional del Fútbol, Instituto Profesional, ¿ya? Y bueno, en esta época ya prácticamente el fútbol se acerca mucho a la profesionalización que había comenzado con INAH, ¿no? Y se empiezan a manejar otros conceptos ya respecto en cuanto al entrenamiento mismo. Ya anteriormente nosotros conocíamos de la preparación todo lo que era el tema de la periodización física, pero después ya con el tiempo empezó a hablarse de periodización táctica, y ahora se habla de periodización mixta, como habla Carlos Navarro ahí al respecto, ¿ya? Entonces, como te digo, ya con INAH se empezó un poco a profesionalizarse un poco el fútbol profesional. En la época actual ya prácticamente uno tiene que vivir o estar al servicio del fútbol casi los 7 días de la semana, cosa que no ocurría antes, ¿no? Antes muchas veces los profesores iban 2 o 3 veces a la semana, y ahora ya prácticamente tenía que estar en la cancha casi todos los días dedicado especialmente al fútbol. Ya, yo comencé a trabajar prácticamente integradamente con el entrenador y gran amigo mío, Orlando Aravena, ¿ya? Por ahí por los años 76, ya cuando estuve en Colo-Colo, empezamos a trabajar integradamente al respecto. Y desde el punto de vista... ¿Perdón? Bueno, en cuanto a los cuerpos técnicos, prácticamente durante mucho tiempo trabajamos los dos solos prácticamente, porque el médico llegaba 1 o 2 veces a la semana a ver los entrenamientos, a ver los jugadores, los kinesiólogos igual, pero después ya se profesionalizó y prácticamente el kinesiólogo iba casi todos los días, como también el médico, ¿no? Aquí ya en el tema número 2 es un tema bien interesante para mí, porque ya tiene que ver todo lo que es el trabajo de un preparador físico en la cancha. Estos son elementos o conceptos preliminares que yo también me tocó vivir. Como preparador físico, por ejemplo, me tocó, no habían entrenadores de arquero, me tocó también trabajar casi, incluso hasta en la selección no teníamos nosotros entrenador de arquero. Me tocó trabajar en esa fase, como también cuando con el entrenador combinábamos los trabajos allá, Orlando me decía, trabaja tú con los defensas, yo con los delanteros, entonces trabajábamos lo técnico y lo táctico ambos ahí. Los métodos que empleamos en ese entonces, algunos de ellos se mantienen ahora, pero eran muy variables. Nosotros trabajamos con los cross-paseos, trabajamos con ese tipo de método, con interval training, con el falde, con los circuitos, con la gimnasia general, ahí específica, etc. El jugador de fútbol en aquel entonces también no era como el actual, allá que uno ve jugadores muy estéticamente hablando, muy finos allá, desgrasados totalmente, a lo mejor con un porcentaje de grasa de 6 o 7 máximo por ahí. Los planteles de jugadores también, el plantel de jugador eran
era muy escaso el número de jugadores profesionales que teníamos. No pasaban más allá de 18 acá, y el resto se completaba ese con jugadores cadetes, especialmente cuando se jugaba el partido práctico el día jueves, ¿ya? Los cuerpos técnicos, ya le hablé, prácticamente quienes estábamos siempre en la cancha éramos el preparador físico y el entrenador. Las planificaciones ya prácticamente empezaron a ser cambiadas, ya se hablaba ya en las pretemporadas, se hacían, por ejemplo, una etapa de preparación básica, una etapa de preparación específica, etc. Los viajes, ya le hablé que muchas veces uno viajaba en avión, en buses o en trenes. Los test, prácticamente por ahí, por el 75, 76, empezamos a conocer algunos test que nos daban algunas variables hoy en cuanto al consumo de oxígeno, como el test de Cooper y el Naveta, que empezamos ya a conocerlo a posteriori. Y el resto nos manejábamos con puros trabajos de campo, trabajo, por ejemplo, evaluar la saltabilidad del jugador en el famoso saltar a pie juntos, saltar en altura, ya. Manejar también temas, por ejemplo, de resistencia aeróbica en la milla. Eran nuestros test que nos daban algunos parámetros para hacer un poquito más racional nuestro entrenamiento. El control del entrenamiento también era muy variado. Más adelante le voy a dar a conocer las cosas que empleamos nosotros para medir, controlar un poquito las cargas de entrenamiento al respecto. La nutrición acá también era terrible, oye, acá en mis primeros años, porque previo a los partidos eran verdaderas como hilona ya, pues cazuela de vacuno, cazuela de pavo, cualquier cosa, y incluso hasta ingestión de licor había en la mesa, cosa que fue cambiando la higiene de la nutrición. Ideas nuevas del fútbol, bueno, gracias a que ya teníamos más contacto con computación, con televisión, ya nos llegaban ideas nuevas del fútbol. Me acuerdo que en el año 84 ya comenzó a llegar una idea de realizada por un equipo holandés. ¿Se acuerdan ustedes de la naranja mecánica, donde todos atacaban, todos defendían con una condición fija de alto nivel acá? Los recursos también no eran muy amplios. Trabajábamos con lo que había en la cancha a veces. Muchas veces usábamos las tribunas para trabajar ascensiones allá en velocidad para la potencia, etcétera. Estas cosas nunca van a cambiar, por eso yo quise ponérselas acá, porque el año 86 ya nos llevaban algunos antecedentes de la FIFA, ya donde estaba la técnica, estaba la condición física, estaba la táctica, ya, y estaban los elementos propios de los jugadores de fútbol, ya, como eran sus capacidades naturales, ya, su constitución y su talento, especialmente acá. Ya, estas cosas nunca van a cambiar acá, en la parte, por ejemplo, de la inteligencia del juego, como llamamos nosotros ya, empiezan a aparecer también muchos elementos que sirvieron acá, como los juegos tácticos menores y otros elementos más. Los factores psicológicos importantes. Estas cosas nunca van a dejar de estar presentes en el entrenamiento de un jugador de fútbol. Otra de las cosas que también nos llegaron allá por la FIFA, por ahí por el año 2008, ya nos llegaban estos antecedentes ya, duración de los partidos, ya que eran ya 93 a 98, hasta 100 minutos ese, ¿ya? También hoy esto nos ayudó mucho a diferenciar el entrenamiento en mi época, casi ya en el tercio, ya que ya está terminando mi carrera, ya conocimos estos elementos para categorizar ya los trabajos para los defensas, los volantes, los mediocampistas, los resistentes, los veloces, como decía mi amigo Solina ya cuando empezó a trabajar también en esto, al respecto acá. Y acá estas cosas, como te digo, a mí me llegó un antecedente de esto cuando estaba en Colo-Colo ya, y un señor Villalonga que había hecho estudios en España ya sobre este tema del recorrido del jugador en la cancha, había inventado unas pautas que yo invité una vez, estando en Colo-Colo, a 11 alumno del físico para que hicieran una medición allá, y me sorprendí ya de que lo que nos había llegado
En ese entonces era muy diferente a lo que hacía el jugador chileno. Allá el promedio casi no pasaba los 7, 8 kilómetros de recorrido, allá, comparado con los 10, 11, 12 que te están corriendo ahora los jugadores en Europa. ¿Ya? Entonces, estas cosas que han apoyado mucho el trabajo de los jóvenes preparadores físicos al respecto para elaborar sus metodologías. Estas cosas también que tienen que ver, ya yo no quiero hablar mucho de todo el comportamiento de, digamos, de energético ya del jugador de fútbol de acuerdo a su elemento acá, porque esas cosas ya las manejan los preparadores físicos actuales, ¿ya? Los cambios energéticos que tiene el comportamiento del jugador allá de acuerdo con los trabajos que está realizando, ¿ya? Esto era nuestra forma de trabajo. Yo lo traje a colación allá en que estos libritos que llegaban y que nos traían a lo mejor colegas que venían de Europa, de Alemania y varios. Hay un libro de un Gustavo Greff que él se atrevió a escribir un libro, a pesar de que había escrito otro también, que se llama Teoría y Práctica del Entrenamiento en el Fútbol. Es ese librito verde, no sé si lo tienen alguno de ustedes, donde ya hay varios alcances modernos de preparación física. Este libro que también escuché por ahí que alguien lo había leído ya, que era Teoría del Deporte de McVeigh, ya, Anatomía, Ejercicios con Pesas, cosas que nosotros utilizábamos. Y aquí este ya era un camino ya a especializarse un poquito más en conocer elementos para el trabajo del fútbol. ¿Ya? Estos métodos están muy bonitos acá en estas pantallas. Nosotros lo hacíamos empleando también hoy la cancha de diferentes maneras. A lo mejor empleamos la cancha en una O, en una M, en una S, en una serie de slalom, etcétera, pero lo hacíamos también a nuestra manera con los pocos recursos que habían allá o inventando situaciones. En algunos clubes que nos tocó trabajar ya habían elementos como para matizar más los entrenamientos. Lo mismo acá. Y esto es lo que en algunos clubes encontré pesas también donde las aproveché para el mejoramiento local o de musculatura del jugador de fútbol. ¿Ya? En el bodybuilding y todo eso. Los circuitos también, oye, que también trabajábamos nosotros con diferentes cosas. ¿Quién no se acuerda de haber trabajado a lo mejor en el fútbol ahí con halterios que inventaba uno que eran unos trozos de cámara llenos de arena con diferentes pesas y amarrados por los extremos donde hacíamos nosotros nuestras sentadillas, nuestras cosas acá, ¿ya? O los chalecos lastrados, oye, que me gustó mucho el trabajo con ese en Unión Española. Me encontré una vez con chaleco lastrado allá en la cual uno podía poner en los bolsillos una carga ahí de medio kilo, dos kilos, un kilo, etcétera, y se le hacía jugar a los jugadores de fútbol ahí. Había chalecos lastrados de dos colores ahí, por ejemplo, rojo y amarillo allá, y se jugaba fútbol con eso acá, y se hacía la preparación física a veces también con eso para mejorar la tonicidad al respecto. Esto es lo que le decía yo, que se reía una vez mi amigo Lucho Valenzuela cuando nosotros trabajábamos con el dedito allá para tomar el pulso basal de los jugadores, el pulso de esfuerzo, el pulso de trabajo, el pulso de reposo, que nuestro gran amigo, el famoso cronómetro, la pesa famosa allá donde también nosotros pesábamos diariamente a los jugadores de fútbol allá, y a la larga se iba dando también un control bastante bueno en el sentido de ir obteniendo un peso ideal de juego del jugador de fútbol allá, ¿ya? El famoso compás para medir, oye, los 5 o 6 pliegues que nosotros utilizamos para ver la composición corporal allá y la masa magra, que es cosa que manejan tan bien ahora acá. Esa maquinita, como estamos hablando de antropología, relación tiempo-espacio, imagínate la cantidad de años que tenía esa maquinita para ver la flexibilidad, por ejemplo, hasta dónde llegaba en algún ejercicio de flexibilidad y para medirlo. Ahora se usa el computador, antes usábamos nuestra maquinita a escribir.
la wincha para medir, para ver la saltabilidad. ¿Ya? Y acá hay un tema que nos gustó mucho hoy de trabajar cuando empezaron a aparecer algunos trabajos, algunos estudios que ya también los entrenadores lo estaban manejando. En la cancha número uno, ya esto venía de la época ya antigua, ya de los años, desde la creación del fútbol casi. Esta fue la cancha que conocimos en la universidad cuando nos enseñaban los profesores ya todo el tema de la táctica de juego, en la cual había una zona de seguridad, una de creación y finiquito, ¿ya? Y esto también nos sirvió también para trabajar en la parte física, cosas específicas de los jugadores que defendían, los que creaban y los que ya terminaban ya línea de fondo, centro o goles, ¿ya? Esta cancha ya por ahí por los años prácticamente 70, 68, por ahí, llegó un argentino, esa canchita allá, y que hablaba de los canales del fútbol allá para tratar de que se ordenaran bien en el juego allá y se respetaran prácticamente las habilidades motrices de los jugadores, los que eran izquierdos, los que eran derechos, los que eran ambidextros, etc. Esta canchita que también me la facilitó Luis Venega ya, que trabajó con Andrés Persi, que también hicieron una edición de la cancha en espacio y ahí se trabajaban maniobras propias de cada jugador en los sectores donde le tocaba trabajar. También sirvió para elaborar nuestros trabajos, nuestras metodologías de entrenamiento más específicos, más integrales, ¿ya? Y otro entrenador también dividió más todavía la cancha para hacer, según sus concepciones de fútbol, su sistema de juego, la forma de jugar, el fondo de juego, dividió también en más sectores la cancha para trabajar más específicamente al jugador de fútbol. Aquí yo he puesto, así en forma bien rápida acá, el microciclo semanal de lunes a domingo. Los contenidos, ¿qué hacíamos ya el día lunes? Generalmente era libre. El martes había pesaje, calentamiento, trabajo aeróbico, como te decía yo en ese tiempo. Era el rey del trabajo, prácticamente el trabajo aeróbico y anaeróbico. Ejercicios con balón, vuelta a la calma, trote suave, elongaciones, tiempo 90 a 120 minutos. Apenas sonaba el tipo de las 12, ya prácticamente va a la casa. El miércoles ya era un poquito más fuerte, calentamiento sin y con balón. Hacíamos ejercicio genérico, trabajo técnico, control, pase, remate. PF con el arquero, que yo les dije ya en ese entonces no habían, o al entrenador a lo mejor no, todavía no se interesaba en que hubiesen, o no habían, mejor dicho, no habían especialistas en entrenar arquero. Por ahí con Inaya empezó ya para ir el año 2000 a formar entrenadores de arquero. Vuelta a la calma, tiempo 120 minutos. Jueves, pesaje, calentamiento genérico. Y aquí aparecía algo que era un ritual prácticamente. Si jugáis el día domingo, el día jueves se hacía el partido de fútbol allá, 30 o más minutos por lado allá, más los ejercicios preliminares que se hacían, soltura, masaje, tiempo, unos 100 minutos. El viernes ya venían los juegos recreativos, ya con balón, cada uno con un balón, a ese era un juego individual, juegos colectivos como el baby fútbol, el futbolito, la táctica fija, los famosos voleibol fútbol, etcétera, y otras cosas más que empleábamos ahí. Táctica fija, vuelta a la calma, todo así. Y aquí me tocó trabajar un tiempo en que el día sábado era libre. ¿Qué pasaba con el jugador? Empezamos a pensar esa vez nosotros ya cuando en Santiago Morning, ¿qué se hacía ya? Hasta que empezamos a citarlo el día sábado ya, porque prácticamente se iban de buenos asados, de buenas comidas, buenas cervezas, ¿no? Y el día domingo a veces llegaban con un peso inadecuado. El día domingo ya era el famoso almuerzo, 4 horas antes, descanso, caminata cuando tú viajabas a otro lado ya, calentamiento. Y acá hay una cosa notoria, y generalmente los calentamientos se hacían en el camarín
o en algunos espacios cercanos al camarín. A veces no te prestaban la cancha para hacer los trabajos como ahora se hacen comúnmente en los estadios, en la cancha misma, con zapatos de fútbol, como corresponde ya. Descanso, acá también en la hidratación es un tema que nos llamó la atención allá, que por conocimiento algunos entrenadores habían conocido de que la glucosa era buena para hidratar al jugador. Y resulta que la glucosa parece que se consume ya en un par de horas, ya no en el momento justo. Y así, pues, a medida que fueron pasando los años, ya pasaron de 3 a 4 días a la semana, se pasó ya a 7 días. En mi caso, prácticamente del 75, me dediqué de lleno al fútbol, prácticamente. ¿Ya? Y acá quiero presentarle una situación muy, muy importante que me pareció traerla también a colación. Y también para que ustedes, cómo está su recuerdo allá de las veces que Chile participó en los mundiales, ¿ya? Aquí hay una evolución del fútbol, también del balón de fútbol especialmente, ya como estamos hablando de antropología, si ustedes se fijan en el famoso televisor ahí, imagínate la época antigua y las primeras pelotitas. Mientras tomo un pequeño descanso, lo voy a dejar para que ustedes recuerden ahí qué pasó en aquel entonces ahí con este elemento que nos ayudó mucho a... Now and see, know how to bear the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. Let the universe design you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Nations open up your eyes. Bueno, esto lo traje a colación para que ustedes no pierdan de vista y no dejen de recordar las veces que Chile estuvo en los mundiales y con la pelota que se jugó en aquel entonces, ¿ya? Seguramente Ítalo Traverso debe haberse acordado de la pelotita ya que usaron en el año 98 ellos, aquí. Bueno, para ir terminando mi disertación, mi charla hoy,
Igual que ustedes en este momento, oye, que están estructurando una organización que pareciera ser que va a ser señera ya en el tiempo, ya, como nosotros pensábamos también que nuestra organización, que ahora está en un statu quo, que parece que no va a funcionar después de la creación que está haciendo esta nueva organización creada por nuestros grandes amigos allá al respecto. Igual que ustedes, hubo reuniones preliminares, quiénes éramos, qué queríamos hacer, a dónde íbamos, etcétera, preguntas que siempre se hacen, hasta que por ahí, por el año 96, en octubre, se creó ANECOP. Naturalmente, como corresponde con nuestro estatuto correspondiente, con la identidad, el domicilio y también esos objetivos que son propios de una organización, como son los objetivos sociales, culturales, laborales, etcétera, etcétera. Más la organización y responsabilidades de cada uno de los directivo, vale decir, el presidente, los roles y funciones del secretario, cosas que están dentro de los estatutos y de la meta. Vinculación con el medio, me decía al inicio Cristóbal que ya tenían contacto con la NFP, nosotros tuvimos mucho contacto también con la NFP y también con la federación en general, allá con el área tanto amateur como también con el área profesional y también el fútbol joven en aquel entonces, ¿ya? Vinculación con el medio también, con universidades, con el colegio técnico, con el colegio de jugadores, ¿ya? Y organizamos muchos eventos al respecto de acá. También hubo un intento de regularizar a preparadores físicos como entrenadores, por ejemplo, monitores, iniciadores primero, monitores, entrenadores de club y también entrenadores ya, en este caso que serían los más maduros, en el caso de usted ahí, los Torres, los Lucho Rodoni, los Ítalo, etcétera, que están en plena madurez en este momento aquí, ¿ya? Nosotros comenzamos con mucha fuerza y luego fue perdiendo presencia, y yo pongo por qué, a lo mejor puede que no tuvimos a lo mejor una respuesta de nuestros colegas ya que muchas veces estaban trabajando en el fútbol profesional y no, a veces no estaban mucho en contacto con nosotros, ¿ya? Entonces eso se llamó ANECOP. Se llamó ANECOP prácticamente porque Asociación Nacional de Entrenadores de la Condición Física, porque algunos colegas pensaron en utilizar este concepto de que venía de la FIFA, porque habían entrenadores técnicos, entrenadores de la táctica, entrenadores de la condición física, por eso le pusimos en ese entonces Asociación Nacional de Entrenadores de la Condición Física. Ustedes ahora le llaman APEFU, o sea, Asociación de Profesores de Educación Física del Fútbol. Muchas cosas hicimos que, como ustedes seguramente ya la están haciendo a través de sus charlas periódicas, llevan dos ciclos de charlas que terminan conmigo en el segundo ciclo, ya seguramente va a haber un tercer ciclo aquí, y donde hay títulos importantes que nos preocupábamos, el año 96, visión actual y futura de la condición física, por ejemplo, en el fútbol chileno, que la hizo nuestra organización, clínica de fútbol, tercer encuentro nacional de entrenadores de la condición física. Acá cuando hicimos esos cursos ya para capacitar a jóvenes entrenadores en cada una de las categorías que yo les decía al respecto aquí, ¿ya? Acciones. Bueno, y ahora para ir terminando, oye, yo creo que la ciencia, oye, han abierto mucho camino, ya están abriendo mucho camino y están preparando con mayores capacidad a los nuevos preparadores físicos, ¿no? Aquí tenemos nuestros dos hemisferios del cerebro allá donde se entrecruzan a veces cosas ahí al respecto para realizar nuestras actividades tanto culturales, educacionales, como también en el área de la condición física, ¿no? Aquí están las emociones, acá están las razones, acá está lo holístico, allá está a lo mejor lo analítico, etcétera, cosas. Acá yo he puesto esta imagen allá en que no solamente somos huesos y músculos o cuerpos, sino también somos alma, pensamos, sufrimos, el jugador de fútbol igual, oye, ama, quiere, sufre, disfruta, etcétera. Y aquí una máxima también que yo creí importante que la conozcan los preparadores físicos
actuales. Yo sé que ahora, en este momento, gracias a la tecnología, nos lleva, pero camionada de conocimientos permanentemente, están también en el uso de la tecnología. Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solamente información, sino también juicio para manejarla. Esto lo dijo Carlos Sagan, que fue un astrólogo, americano ahí. ¿Ya? Y acá estas conclusiones finales ya, en la cual yo puse ahí, bajo un pito ahí, sobre la preparación física hay que saber, o sea, conocimiento, saber la disciplina ampliamente, saber hacer, que son todas las manifestaciones, los procedimientos, los métodos, etc. Saber ser, y yo creo que aquí es importante también hoy cada día ser más estudioso, preocuparse más de detalles, bien presentable, estar siempre en la cancha con los tiempos correspondientes y saber estar. Esta es una parte importante que dentro de la función la he sacado yo, porque esto significa trabajar en equipo, dejar de lado las envidias, dejar de lado cosas como ocurre a veces en la organización. El hombre es un ser sociable y busca reunirse con otros para compartir. Esto tiene relación con la ANECOP también, que está buscando esta forma de reuniones para crecer en general y en particular. Para compartir, reflexionar, crecer, y de ahí esta nueva organización APESCO. El fútbol es arte, ciencia y suerte. También hay tantos colegas que han quedado en el camino allá, que fueron tan importante en el juego, pero no pudieron, no siguieron, porque también es un poquito de suerte también estar en el fútbol. La historia es parte del hombre, así como las sociedades, las culturas van cambiando, así van cambiando acá los especialistas. Mira ahora estos jóvenes, digamos, innovadores, que yo he escuchado unas charlas, pero extraordinarias, con tanta fundamentación científica, técnica, metodológica, etc. Y por último, he dejado allá, en esta cancha tan bonita que me hizo mi amigo Villaseca acá, que lo más importante es quién con su talento, ¿ya? Sus capacidades biológicas y sus valores nos llevan a obtener buenos resultados. O meta final, que es salir campeón, como varios de los eximios preparadores físicos que están en esta cartelera actual, lo han sido. Entonces, la importancia que tiene hoy es saber manejar a nuestros grandes amigos acá, a quienes nosotros trabajamos, le sacamos la mugre a ese, el jugador de fútbol. Por ahí, para terminar, recordando una frase que no es mía, sino es de Lucho Venegas, que dice: nosotros los preparadores físicos somos los ingenieros del sudor. Y con esto termino, estimado amigo, y esperamos que las preguntas sean no muchas ya y no muy difíciles para poder responderlas. Muchas gracias. Bueno, querido profe Armando, de verdad ha sido un placer por el viaje que nos condujo hoy. Nos llevó a la esencia del fútbol, a los inicios. Como dice usted, que sin pasado no hay futuro que prospere. Así que ha sido un viaje maravilloso en este andar por el cual nos condujo, en donde a veces nos olvidamos de muchas cosas esenciales, de la esencia, como hablamos al inicio de la charla, que las formas pueden haber cambiado, pero la esencia sigue siendo la misma. Así que muchas gracias, profe Armando, ha sido un honor tenerlo acá. Voy a tratar de activar primero que todo a todos los que están con la cámara ahí desarticulada por ahora. Deme un segundo para poder activarlo a todos y puedan ingresar con sus cámaras y puedan encender sus micrófonos, porque primero que todo, a ver si todos pueden activar sus micrófonos, ponernos de pie para darle un abrazo, un fuerte aplauso al profe por su exposición. Así que primero un aplauso para el profe. Muchas gracias. Me emociona, chiquillo, me emociona. Segunda medida, profe, antes que empiecen las preguntas y la tertulia, a nombre de APEFU, de todos los colegas que estamos acá,
Queríamos entregarle un reconocimiento virtual por ahora, ya se lo vamos a hacer llegar de manera física. Lo tenemos por acá. ¡Ajá! Está bueno. ¡Pillado, usted pillado! Un reconocimiento virtual a usted, de parte de todos los profes que componen esto, que somos todos más de 300 profesores que estamos en esta agremiación. Así que llegarle este presente virtual en honor a su profesionalismo, a su vocación, a la dedicación por más de 50 años en la profesión. Muchas Así que gracias, también le hacemos entrega de esto, profe, con todo el corazón, con todo el amor y toda la admiración que sentimos por usted. Una vez dicho esto, dejo abierta la mesa ahí para los profesores para que puedan preguntar y hablar con el profe. Cristóbal, ¿puedo ir yo? Profesor Ítalo, toda suya. Muy buena la charla en su cronología evolutiva. Y lo otro, muy, muy entretenida, la verdad, que me entretuve un montón. Y creo que es un muy buen final también para el segundo ciclo de charla. Lo otro, yo, según mi experiencia, yo vi que el PF irrumpe en el fútbol profesional aproximadamente en el año 70, ¿ya? No sé si coincide conmigo el profe Armando. De hecho, los profesores que teníamos en el físico, todos tenían experiencia en el fútbol profesional. Estaba Illo, estaba, bueno, el mismo profe Aravena y estaba Gustavo Oref. Y en esa época todavía habían técnicos que rehuían a trabajar con el preparador físico. Yo me acuerdo que incluso Pedro Morales, que inició los cursos, también era muy reacio a trabajar con preparadores físicos. No sé si está de acuerdo conmigo el profe Aravena. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Y porque esos primeros años prácticamente no había profesionalismo. Yo a veces comencé a ir a trabajar con el entrenador dos o tres veces a la semana ya, y tenía que hacer la parte física porque no podíamos utilizar ni el balón siquiera, solamente nos dedicábamos a trabajar el ejercicio o algún método correspondiente, pero no había, digamos, ese profesionalismo como comenzó por ahí, por los 70, justamente con la aparición de los nuevos innovadores en el fútbol. Eran ustedes, ¿no?, los que fueron creando otras disciplinas y profesionalizando un poco más el fútbol. Claro, incluso yo comencé en Curicó Unido en el año 84, y al club que llegué, los dirigentes estaban reacios a contratarme, pues yo iba con un técnico, porque no tenían experiencia de haber trabajado con preparadores físicos. Bueno, después ya estaban realmente satisfecho el trabajo que se hizo conjuntamente con el técnico. Y en cuanto a los arqueros, nosotros recién con Nelson comenzamos a trabajar en el 2003 con el entrenador de arqueros, Eduardo Fournier, ¿ya? Bueno, y posteriormente irrumpió el INAF con todos esos cursos, ya se masificó la situación. Ahora no sé si Lucho Rodoni, que si está por ahí, tuvo la misma experiencia. Ahora, solamente una pregunta, profe Armando, a ver, no sé si se acuerda, para el Mundial del 62, Fernando Riera, ¿estaba con un preparador físico? Sí, pues don Gustavo, se integró acá, pero no en una forma tan definitiva, me parece que aportó también algo en esa selección del 62, oye, también, en esa selección que se armó ahí entre el 58 y el 62, más o menos. Y lo último, el nombre que se le colocó a instancia de Luis Venegas, pienso yo, de Anikov, sacó muchas ronchas en los entrenadores, porque se denominaba como entrenadores de la condición física, lo cual muchos entrenadores no les gustó esa situación. Exactamente. Especialmente a Costa, digo, ya se van a meter los preparadores físicos como entrenadores de fútbol, ya decía, nos echó una talla una vez en una charla que dimos ahí al respecto. Bueno, me lo comí 5 años con las mismas tallas, así que no se preocupen. Saludos, profe Armando, felicitaciones. Gracias, profe Ítalo. Profe Hernán, está por ahí el profe Hernán Torres.
Hola, profe. Yo creo que yo no estoy para hacer una pregunta. La verdad, creo que es para transmitirle mi admiración, básicamente. Usted fue profesor mío en un postítulo cuando yo todavía estaba en las inferiores. Usted y el profesor Greff me dieron esa gran posibilidad de estar ahí. Y nunca lo voy a olvidar. Porque creo que fue un poco mi inicio de entrada a la alta competencia. Empecé a entender desde el otro plano un poco esta carrera, ¿no? Que ya casi 20 años en la actividad. Nada, solamente felicitarlo y decirle que yo, al revés de lo que piensa el sistema, yo pienso un poco como las culturas chinas o las culturas distintas donde los maestros tienen un lugar privilegiado de la sabiduría. Al revés de la cultura nuestra, que miramos que la persona que ya está con un poquito más de tiempo en la vida, como que ya no sirve. Yo pienso todo lo contrario. Lo veo muy nítido, eso me pone muy contento, lo veo muy claro, y eso me respalda este pensamiento de que usted tiene que seguir ligado a la actividad permanente. Cuando creo que no se puede perder por nada del mundo. Y creo que esta enorme experiencia que usted tiene no puede quedar en una charla como esta, sino que creo que tiene que participar de otros lineamientos más importantes de la actividad física aquí en adelante. Así que mi respeto, profesor, hacia usted, que creo que una de las cosas más valorables que me ha enseñado la vida a mí, el respeto, y le agradezco por esta hermosa charla me pone muy contento escucharlo. Me alegra mucho escucharte. Oye, justamente hiciste notar un tema ahí de cuando se hizo el primer título, post-título ahí en INAF por el año 69-70, bien digo, ¿ya? Se intentó ya profesionalizar un poco más a los estamentos del fútbol, ¿no? Y ya venía ya esta idea de la creación de INAF por exigencia del gobierno, como yo le hablaba ya en la etapa de profesionalización allá, de que todos los estamentos del fútbol, desde el entrenador, el preparador físico, los médicos, los ingenieros, decir, todos los que trabajaban en el fútbol, hasta el canchero, tenía que profesionalizarse al respecto acá. Y nosotros empezamos ese año también con un intento de entregar los elementos que teníamos a la mano, que pensamos que eran los más modernos en el instante, ¿no? Parece que bueno que recordaste eso. Y haberte tenido como alumno también. Oye, haberte tenido como alumno también y haber visto tu trayectoria ahora como preparador físico, mira, a la instancia que ha llegado ya al respecto. Tú, muchas gracias, profesor. Tuve buenos profesores, pero malos compañeros, profesor Aravena. Ahí abajo hay uno. Ay, con Carlos también, ¿cuántas veces trabajamos en alguna instancia de nuestra jornada y de nuestros lo que hicimos a veces para mejorar también a nuestros colegas? Sí, ahí, profesor, me sumo a las palabras de Hernán. Usted, como muchos de los que lo estamos escuchando, fuimos sus alumnos y no nos deja de enseñar y no dejamos de aprender de usted. Hoy nos dio un paseo por el tiempo, por una línea del tiempo y por la historia de nuestra actividad, realmente hermosa, realmente maravillosa, hasta emocionante. Un abrazo grande. Yo feliz de escucharlo, me enorgullece haber sido su alumno, del profesor Greff también, del profesor Lillo también, tuvimos grandes maestros en esa época en que fuimos alumnos, de manera que mucho de lo que nosotros hoy día proyectamos en nuestra actividad, se lo debemos a ustedes. Muchas gracias, profesor. Perfecto, muchas gracias. Igual. Profesores, profe, los saludo. Profesurita, y un par de saludos por ahí en el canal de YouTube. No sé si se me está el profe Rodoni. ¿Se escucha o no? Ahora lo escucho un poquito más fuerte. Espérate. Ahí sí. Por favor, te voy a regalar un audífono y un micrófono. No, sí tengo. Lo que pasa es que. No vaya a hacer alguna pregunta. Oye, Lucho, me he equivocado de audífono. Pregunta científica. No, profe. Lo único que le doy las gracias, la verdad, el paseo, como dijo Carlos, muy interesante y muy recordatorio. Lo único malo le podría encontrar
que me convenció de que soy viejo, porque soy parte de esa historia, y yo me creía joven. Y la verdad es esa, me emocioné tantas cosas que realmente yo creo que los jóvenes no lo han pasado, ¿cierto? El preparador físico nombró a Santos Arias, que él fue el que me llevó a mí a Santiago Morning, que lo ayudara así un par de semanas, y estaba un preparador físico de apellido Navarro, que aparece en una foto ahí. Ah, sí. Sergio Navarro. Él me la hizo difícil, pero de todas maneras le agradezco porque realmente bonito, bonito recordar, y usted lo hace muy ameno, muy entretenido, así que yo no tuve la suerte de ser su alumno, pero igual lo considero como un profesor. Grande, grande de los grandes profesores. Un gran abrazo, lo felicito. Y como dijo Hernán, tiene que seguir con nosotros porque mientras la cabecita funcione, estamos todos bien. Así que no se aparte. Muchas gracias. En lo que pueda ayudar, encantado ahí. Y no dejo de reconocer también tu participación, Lucho, también, porque tú nos llevaste un poquito hacia el campo de la ciencia en el entrenamiento de la condición física. Tú eras muy serio, muy, muy crítico, pero la crítica generalmente siempre te lleva a mejorar, ¿no? Y tú eras un hombre muy crítico en ese entonces, y cuando yo era preparador físico también había críticas al respecto, pero eso nos permitió ir creciendo al respecto. Le agradezco, primera persona que me dices, la verdad lo que más critiqué no eran los sistemas, sino que era el medio. Me dejaban ver los entrenamientos. Puta, weón, pesado, weón. Me echaban, profe. Muy buena. Cristóbal. Profe Marcelo. Sí, primero Armando Chocolo, dígale directamente a Rodoni que el que lo ayudó a usted a llegar al fútbol fue él. Que cuando usted llegó al fútbol ya lo tenía como ídolo. Escúcheme, don Armando, extraordinario. Yo tuve la suerte de compartir con usted los 5 años que estuve en el físico, y un gran hombre y un gran profesional. Yo, imagínese, yo gracias a ustedes, como era yo antes de la cátedra, ustedes me consiguieron mi primer trabajo en el fútbol, en la Escuela de Fútbol de la Universidad Católica, así que prácticamente yo pude estudiar la carrera y empezar mi paso gracias a ustedes tres. A Grefa, a usted y a Lillo. Así que, además lo veo, como dicen todos, pleno, y a seguir para adelante, porque usted es un tesoro humano, usted es un tesoro de nuestra actividad, así que cuídese, y ojalá que pronto termine esta pandemia para poder darle un gran abrazo. Ir a la Suiza. Por lo menos. A la facultad. A la facultad. Oye, gracias por... Un gran abrazo, Armando. Lucho. Muchas gracias. Profesores, está por ahí el profe Iván Quintana, está el Chepo, está Arturo Calderón por ahí, profes. Profe Armando, Iván Quintana. Aló, aló. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, clarito, clarito, profe. Profe, yo no tuve el gusto de estudiar acá, yo estudié todo en Alemania, pero como han dicho todos, o la mayoría de los preparadores físicos, tenemos una historia y tenemos un pasado. Y yo creo que sin Gustavo Greff, usted y muchos propulsores de la educación física en Chile y de la ciencia del deporte, nosotros nunca podríamos llegar a tener el nivel que sobre todo tienen los más jóvenes, lo que es tecnología y la ciencia aplicada al deporte. Y recordar también que el primer físico que existió en América Latina fue en Chile. También somos propulsores de la educación física en América Latina. Y de las primeras universidades del mundo en América Latina fueron de la Universidad de Chile. Entonces, agradecerle, yo creo que nosotros no estaríamos o no hubiésemos tenido la posibilidad que tuvimos de aplicar todos estos conocimientos si no hubiese sido por usted. Así que un gran abrazo. Espero que nos juntemos algún día a comer algún asado, tomarnos un vinito y poder conversar más. Eso me gustó. Así es el fútbol. Es como el fútbol, como decía Fura. Cristóbal, no sé si se escucha, Cristóbal. Se escucha bien, profe Luto. Bueno, profe Armando, justo, bueno, ya nos habíamos saludado ya. Que, bueno, nosotros nos conocimos ya tardón,
como el año 95, 96, por ahí nos conocimos y hemos trabajado juntos, y también junto a Hernán fuimos parte de ese glorioso postítulo, ¿cierto? Que fue muy interesante y muy enriquecedor. Estaba también ahí Darío Lafuente, ¿no? Recuerdo Ica Luna, que también participó en ese tiempo, y discutíamos el doctor Juan de Dios Godoy, ¿cierto? Amo y dueño de la verdad del fútbol en esos tiempos. Agradecerlo la exposición. Creo que hay algo muy importante. Uno ha ido perdiendo en la universidad esos procesos de histórico que con gran experiencia lo ha llevado lo relató en este momento. Y hay muchas personas que están ahora acá, porque de alguna manera antes la educación física se da en dos universidades, entre universidades, en lo que es la Universidad de Chile, la Católica o la Universidad de Concepción. Y ahora hay profesionales de distintas casas de estudio donde todos han sido formados también de manera, el mismo título, pero de manera diferente, con propuestas curriculares distintas que se focalizan en diferentes áreas. Y esto fue ver como una presentación clásica llevada al fútbol de la teoría de entrenamiento, que se junta con lo que habló Darío, lo que habló Ítalo también en un momento, y uno va cruzando. Entonces, agradecer la entrega de este proceso de lo que es la historia, y muy bien, y gracias. Éxito, y me alegro de verlo tan bien, ¿cierto? Ahí sus amigos de la Suiza están desesperados ya para ir a Suiza. Un abrazo, Armando, que esté muy bien. Es un placer poder, Lucho, escucharte tú, porque tú le estás dando también, le estás dando a la PEFA un marco, digamos, académico también, que nunca tiene que estar ausente en la formación, en la capacitación de los futuros jóvenes. Y quiero recordar algo que también lo dijo en las primeras charlas, oye, mi amigo Torres, y hay que crear un organismo formador de preparadores físicos, con la idea del preparador físico, con todo lo que significa el pensum del preparador físico del fútbol, ¿no? Y eso a lo mejor a la larga es una tarea que tiene que tener APEFA al respecto, ¿ya? Es un desafío que a lo mejor van a tener que tener a futuro, ¿eh? Cristóbal. Profe Darío. Hola, profe Armando. Quería, bueno, saludarlo después de su buena presentación, que nos trajo recuerdos de antaño, que uno no se recuerda de los primeros pasos que dieron ustedes. O sea, ustedes fueron los que nos condujeron para después nosotros incorporarnos a ese camino que nos marcaron, y gracias a eso, a esa primera etapa, haber podido nosotros desarrollarnos dentro de nuestra actividad. Así que yo solo quería saludarlo, felicitarlo, y verlo bien, como varios han dicho, es un agrado. Felicidades, profe. Qué bueno. Oye, recordar una frase que, como siempre, en esta mirada antropológica, la música también tiene mucho que contar en el mundo del fútbol. Hay una frase ahí de los hermanos Duhachel que dice: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. De manera que nosotros tuvimos precursores, después fueron los continuadores, y como te digo yo, que son los innovadores, que son los chicos jóvenes allá. Entonces ellos están haciendo un camino que se va a prolongar mucho tiempo, van a haber muchos cambios a lo mejor en este concepto, en las metodologías, en las actitudes de los profesionales de la actividad física, Chepo, ¿eh? Yo creo que sí, profe, sí. Cristóbal, profe Armando, ¿me escucha? Sí. Lo quería saludar después, no lo veía hace mucho tiempo, porque cuando yo empecé, más o menos era el tiempo que empezó a irte, él se equivocó cuando dijo que era el año 84, no, fue el año 83. Bueno, de ahí yo empecé a tener contacto con el gremio, que en esa época estaba Lucho Venegas, estaba el profe Graf, ya, después se incorporan
más cerca de los 90, Marcelo Vialtoni, y bueno, el Chepo igual. Y quería felicitarlo por su clara exposición, ya, desde los tiempos, o sea, desde los comienzos de la actividad. Y bueno, y por eso han pasado bastantes preparadores, ¿cierto? Y el otro día Luis Valenzuela hizo un homenaje a varios, y creo que se olvidó de alguien que yo creo que a mí no lo conocí personalmente, pero se merece, yo creo que destacarlo un poco, que es el profesor Gastón Moraga. Usted me lo recordó ahora, cuando lo nombró, ¿cierto? ¿Ya? Y él hizo, para los que no lo saben, hizo una campaña, o sea, una trayectoria aquí en Chile primero, y para a partir del año 79 se fue a Colombia, estuvo 10 años en América de Cali con el profesor Ochoa, llegando a dos finales. Creo que es importante en ese tiempo, ¿cierto? A ver, no sé si usted se recuerda, que era un colega, un profesional, que había, o sea, haber salido al extranjero, creo que no era tan simple. Entonces me parece que también creo que hay que destacar y hacerle un homenaje a ciertos colegas nuestros que han estado siendo en instancia de élite. Así que bueno, pero eso es aparte. Pero como digo, yo creo que hemos hablado, estado conversando de fútbol y cosas gremiales unos 3-4 veces, a partir del 80 para adelante, el 83 para adelante. Me acuerdo de todos los seminarios que se hacían una vez al año, dos veces al año, no como ahora, que por esta vía estamos todos juntos, ¿cierto? Pueden ser 200, 350, que sea otro. Y antes había que viajar. A mí me tocó estar siempre en regiones y tenía que viajar a Santiago, porque todos estos cursos se hacían en Santiago, los seminarios en Santiago, venía gente de Puerto Montt, de Arica, de todos lados. Entonces era más complejo, era más difícil. Bueno, pero uno hacía el esfuerzo, como estaba metido en esto, era su pasión, lo hacía. Así que bueno, desde esa época, profe Armando, que no lo veía, hacía, bueno, de los 90, así que un abrazo y felicitarlo por su exposición, y bueno, espero que siga ahí junto a nosotros. Eso sería todo. Oye, qué bueno que hayas recordado ese tema, oye, de que era muy difícil antes salir al exterior, y después varios colegas nuestros empezaron a abrir ese espacio, ese nicho allá para ir al extranjero, especialmente a México. Tantos de los colegas que han dictado charlas ya hicieron su pasada por México, el Chepo por ahí, el Ítalo Oyarzún también allá. Álvaro Briones, pucha, un homenaje a él que se nos fue hace poquitos días. Y, claro. Oye, y así, en la época mía no logré yo salir al exterior, y especialmente después que terminó el proceso de selección, estábamos en plena madurez para poder ir a trabajar a Europa. Ya teníamos algunas cosas, pero se malogró justamente por el término tan feo que tuvo esa selección ahí con el famoso maracanazo y todas esas cuestiones que todo el mundo conoce. Estábamos en plena madurez para salir, ya íbamos a España, ya teníamos en Colombia, en México, teníamos en Argentina mismo. Teníamos cuatro bases prácticamente para haber emigrado, en plena madurez de nuestros conocimientos, habilidades, destrezas y todas esas cosas. Qué bueno que hayan hecho rendimiento. Y han salido tantas, han abierto camino ya en otras latitudes, como en Colombia también, el Chico Moraga. Y otro, y también Cristóbal también ha estado por ahí, y otros colegas. Tú también has estado, parece, allá, ¿cierto? No, yo no. Acá en Chile. Pero yo creo que hay que poner las cosas en su lugar. Siempre que hay que poner en el contexto, digo, el contexto que le tocó a usted, que me tocó a mí, que le tocó a todos. Y dentro de ese contexto, ¿cierto? Está toda la información que hay, los conocimientos que hay de ese momento. Y ahora, bueno, y de ahí, en ese instante, la capacidad aflora, la capacidad de cada uno de los colegas aflora, ¿cierto? Eso es lo importante. No, yo creo que no menospreciar lo que era antes, lo que es 7 años atrás, lo que era 20 años atrás, o lo que es ahora. O sea, ahora es lo máximo y lo de atrás no era tan máximo, no era tan bueno. Creo que no, es el contexto del momento, ¿cierto? Hay que aprovechar lo que hay en el momento, la información que hay, los conocimientos que hay, y ver y llevarlo a cabo. Y ahí se ve la capacidad, que va a ser siempre la capacidad de cada persona, de cada profesional. Eso, profe, así que por eso lo felicito yo mucho. Me alegro. Con respecto a eso. ¿Profesores? Profesor Marcelo, tiene un anuncio para mañana, el profe Marcelo Yarzún. Nos quiere dejar invitados para mañana a una webinar que tenemos mañana por la noche. Profe Marcelo. Sí,
Buenas noches. Ahora, hablando de lo que viene mañana, están invitados los dos doctores que forman parte de la Comisión Médica de la Selección. Los dos doctores son Fernando Yáñez, cardiólogo y deportólogo, y Fernando Radice, que es traumatólogo y deportólogo. Los dos hombres, doctores y hombres de cancha. Se escucha. De la cuarentena y del reintegro deportivo. Lo van a moderar nuestro asociado Hernán Torres y nuestro asociado Rodrigo Marcoleta, un hombre de primera división y un hombre de la primera B. Así que cordialmente invitados para mañana a las 20 horas a juntarse con los dos doctores que están manejando un poco nuestro reintegro a la actividad deportiva en el fútbol profesional. Muchas gracias. Bueno, para cerrar ahí, Rodrigo Villaseca, algunas palabras. Rodrigo, que hoy ya estuvo vinculado también al homenaje al profe. Sí, bueno, creo que todos los colegas se han manifestado de forma muy, muy linda al profesor Armando. Creo que un poco para cerrar el círculo, me quedo con que para uno seguir avanzando, seguir creciendo, es muy importante saber los orígenes de uno. Y los orígenes nuestros como preparadores físicos lo tenemos aquí actualmente con la persona que nos expuso una obra magistral. Nuevamente, profesor, un fuerte abrazo. Muchas gracias por ser una fuente inspiradora para muchos profesionales del área. Y me contenta mucho tenerlo tan lúcido, tan claro en expresar sus pensamientos e ideas. Un abrazo, profe. Nos vemos pronto. Un saludo a todos. Bueno, para terminar, también te agradezco mucho y el apoyo que me hiciste hoy día para amenizar esta charla desde el punto de vista tecnológico, y que tú te manejas muy bien en ese, aparte de ser un excelente preparador físico y en este desafío que tienes tú con la selección femenina, ¿no? Así que te agradezco allá públicamente este apoyo que me diste allá, que sin tu apoyo a lo mejor no habría sido una charla muy amena al respecto. Profe, te digo, como anécdota, el profesor me mandó la presentación y la tenía hecha 10 puntos. Yo solamente se la mononé un poco. El profe con la tecnología se manejó un espectáculo. Así que, profe, 100% gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, profe, agradecerle, ¿verdad? Nos enorgullece haberlo tenido acá. Muy gratificante tenerlo hoy día con nosotros. Maravillosa la presentación y cerramos con broche de oro el segundo ciclo de charla de APEFU, de esta agremiación de profe muy joven, naciente, pero con un pasado muy rico, como usted lo acaba de mencionar. Así que creo que hemos estado llenando las expectativas de lo que hemos ido generando. Así que muy contento cerrando este segundo ciclo de charla de conferencia con grandes profesionales de todas las generaciones del fútbol. Y la idea es que podamos seguir desarrollando estas actividades con los profes, con todos los que quieran exponer su trabajo. Así que, profe, muchas gracias a todos los que están en el canal, los que nos siguieron por Zoom, a todos los que están detrás de este trabajo. Esto ha sido un trabajo de mucho tiempo que venimos generando para poder crear lazos de unión, como dijo usted en principio, de respeto, donde los egos ni ningún interés personal están por sobre el trabajo en equipo que queremos generar entre todos los profes del fútbol. Así que, profe, de verdad, en usted hoy día quisimos simbolizar todo lo que significa la carrera o el oficio que desarrollamos. Esperamos haber estado dentro de las expectativas, dándole un pequeño homenaje. Yo sé que lo que se merece es mucho mayor, pero hoy día, por las limitantes que tenemos de movilidad y de esta pandemia, no podemos hacerlo, pero quisimos darle un pequeño homenaje a una de las personas más influyentes dentro de la preparación física, como lo dijo Rodrigo, dentro de los últimos 50 años. Así que, profe, muchas gracias, gracias a todos, y esperemos vernos muy pronto. Mañana acompáñenos con la webinar, que están los cuerpos médicos o dos personas de los cuerpos médicos más importantes del último año del fútbol chileno, y va a estar muy buena. Buenas noches a todos, muchas gracias por la atención, por seguir participando y por seguir sumando a esta agrupación que lo único que busca es el bien de todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Saludos, profesores. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Chao. Buenas noches.
noches. Buenas noches. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis, Cristóbal, o no? Cristóbal, ¿me escucháis? ¿Yo no? Sí, se escucha. Cristóbal, cambio. Sí. ¿Me escucháis? Sí, sí. Mira, no sé si lo habrán hecho o no. Hoy día unos profes me escribieron y me preguntaron, no sé cómo se llama, pero parece que no son de APEFU porque eran colombianos. Si nosotros habíamos hecho una plataforma de trabajo en estos tiempos, que los profes se inscriben en la plataforma de trabajo y APEFU les va pasando la pega, porque hay mucha gente que quiere hacer gimnasia, me dicen ellos. Sí, sí. Hacer entrenamiento en sus casas vía Zoom, vía lo que sea. Entonces, tener una lista de PFs que quieran hacerlo o hacer una plataforma y promocionarla. El tipo me preguntó, me dio la idea, no sé si se podrá hacer. Eso es lo que estamos queriendo hacer. Pues. Eso es lo que estamos queriendo hacer. Pues lo puedo hacer a través de Zoom sin ningún problema. Entonces, el tipo me llamó para preguntarme huevas y, o sea, me escribió y después me llamó por el WhatsApp y ahí me contó. Que ellos habían hecho, ¿ah? Maravilloso. Ellos habían hecho una plataforma de trabajo en el mismo sitio. Ya. Tenían una plataforma de trabajo. Entonces, la gente, ya tenían, ponte tú, más de 80 personas que a lo largo de todo Colombia, que tenía clases particulares en su casa con un personal training de APEFU. Es que allá pega más porque allá el colombiano es bueno para hacer ejercicio. Sí. El colombiano todos los días tiene que salir a hacer ejercicio. Una cultura muy parecida a la argentina. Yeah. Bueno, ellos, de las primeras, los colombianos tuvieron una, dentro de la pandemia, tuvieron un confinamiento más rígido que el nuestro, mucho más rígido. No podían salir. Yeah. Y los primeros protestas de la gente fue que necesitaban una hora al día para hacer ejercicio. Y el gobierno tuvo que acceder porque toda la gente lo pidió y podían salir de 6 a 7 de la mañana a hacer ejercicio. Yeah. Bueno, aquí la yo creo que ahora las mujeres lo están haciendo más, pues más, por lo menos hay más interés. Claro. Avísales por el grupo, Lucho, deja ir al baño. Avísales por el grupo que estamos aquí adentro, porque querían quedarse con Marcela. Avísales. Le mando el WhatsApp. Sí, yo voy al baño y vuelvo. Ya.
Lucho Rodoni. ¿Por qué aparecía en YouTube? Ah, aparecía ahí en YouTube. ¿Yo? Sí, recién, ahí salió. No sé. Estaba conversando con un...